Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mire, querían explicar, hemos recibido muchas solicitudes de parte de muchos clientes para inmuebles de fondo de inversión. Entonces, estos inmuebles normalmente están ocupados, tienen que preguntar uno por uno. Entonces, son muebles que están ocupados, que se venden sin poder visitar, básicamente. Entonces, hay tres procesos que son, o bien se puede comprar la deuda, que esto es para clientes inversores con un alto potencial de riesgo y ya saben lo que compran. Después hay los que son de cesión de subasta, que entonces cuando es que nos vamos al juzgado a coger el inmueble, se pactaba un precio con el fondo y el comprador, el juez le da el inmueble sin ninguna carga, pero el comprador tiene que hacerse cargo de lo que se deba, que normalmente pueden ser máximo 4 años de IBI y de comunidad 5. Después hay los que son ya adjudicados en el fondo, que estos ya es a pactar. Entonces, bueno, podemos ir pasando ofertas, pero normalmente son que están ocupados. Y claro, los que están más baratos normalmente son los que están más ocupados, que se pueden pasar oferta, evidentemente. Pero el comprador está comprando una propiedad sin posesión, ¿vale? Entonces, bueno, ya aquí pues cada uno tiene las mesuras y métodos personales suyos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y espero que haya quedado más o menos claro. Un fuerte abrazo, muchas gracias, chao.